Marino, ganó el Cali por la mínima diferencia, pero ganó. Wonder Mosquera decía, vamos a jugar. Sí. Bueno. Uno se quema con un solo fósforo viejo. Ay, riquísimo hacer 4 o 5 goles, pero si tenés para hacer uno nomás y ganás, imagínate, son 3 punticos ahí para el Cali, qué bueno. Este chico es Cabezas, ¿no? El que saca el remate. Chico, sí. Son puros peladitos, ¿no? La mayoría. Hoy jugó sin 9. También un equipo en construcción. También. Ese sí es un hoy equipo jugó en sin 9, hizo novedades. Jugó sin Teo, jugó sin el Chino. Claro, fue de 9 John Vázquez, apareció el arquero Rodríguez, que es un chico de origen de origen panameño. Partido clave, Inicio se ¿no? lo comió. Pero perdió ahí por la derrota del pobre. En el clásico. Huila venía de 2 victorias. Claro. Es un rival directísimo en el tema de tabla de descenso. Venía a ganar el clásico a Tolima. Este es el gol. Exactamente. El centro es de Arroyo. Va Arroyo. ¿Y el gol es de Vázquez o de quién? El que celebra es John Vázquez. Ah, pero Córdoba. Fuera. ¿Córdoba? No, ah, no, pero este no es. Nosotros no lo vimos, estábamos al aire, muchachos. Sí, no, ese fuera anulado. De lugar. Este lo anuló de Córdoba luego. Muy bien anulado. Sí. Bueno, John Vázquez estaba adelantado. Este pelota en el palo. Uy palo ahí. Claro. El centro otra vez de Arroyo. Ya merecía, ¿no? Claro. El gol. Ese que día. Y ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Lo que vamos viendo del... ¿Ahí viene el gol? Ahí está. Buen gol de este pelado Cabezas. Sí, Córdoba. No, bonito de este pelado, el gol. Córdoba. Córdoba, extremo. No, de Córdoba, Córdoba. Córdoba, Cabezas. Buenos jugadores. Juega bien, mire el gol, es bonito. Mire el gesto técnico. Es bonito el gol. O zurdazo lindo. Wow. Sí. Y también hace... Claro, y venía de un parado. Con ese cambio de nombres, ¿no? Porque si miramos cómo arrancó el... Ha cambiado mucho. Ha ido cambiando el profe de la Pava y con muchos de estos jóvenes, ¿no? Digamos. ¿Y ya no está Mera por lo que pasó? Sí, por el tema desafortunado. En la mitad, pues, Fabri Castro ha sido uno de los hombres importantes. Este es el ecuatoriano, Tobar. Sí. ¿No? Ahora un equipo agresivo, ¿no? Luego se ve completamente el primer tiempo y un equipo muy agresivo. Arroyo, Cabeza, Córdoba y Vázquez. Sí. Tres por lo menos. No, no, buen partido, Marino. Oh, bueno, sí, nosotros no podemos ver. Ese es Vinicius que juega muy bien. Vean lo que juega ese brasileño. Vinicius el pobre, sí. Un buen partido. Tú sabes que hablando con... Vinicius en pesos. Tú sabes que hablando con Jaime de la Pava, él se dolía más en las derrotas cuando no podía ganar. Era que él estaba completamente seguro que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. A pesar de que había la desconfianza, porque los seguidores siempre seguían es por las contrataciones.